Tarde. Eh, buenas tardes, bienvenidos a Casa Seat eh, y en particular al espacio a la serie al ciclo Cafés Literarios, que empezó hace ya pues, casi, casi eh, año y medio, con eh, una colaboración inicial entre Casa Seat y el Máster en Creación Literaria de la Universidad Pompeu Fabra eh, BSM de Barcelona. Y que en los últimos eh, encuentros se ha abierto de la propiamente literatura a otros lenguajes que también dialogan con el formato libro. Tuvimos eh, hace unos pocos meses a Alberto García Álix y hoy tenemos a nuestra primera autora de cómic, eh, Carla Berrocal. Eh, seguro que ya conocéis a, a Carla, si estáis aquí, es eh, ilustradora y narradora. Eh, gráfica y en esta ocasión nos visita desde Madrid para la presentación de Doña Concha, la Rosa y la Espina, la interesantísima y atrevida eh, novela eh, gráfica de carácter biográfico sobre Concha Piquer que ha publicado en Reservoir Books. Hola, Carla. Hola. Bienvenida. <laughs> Eh, ¿Te impresiona estar aquí con.? Hombre, un poco esa foto? sobrecogida, eh, con las luces que ha sido como encuentras en la tercera fase o algo así, ¡fum! De repente ahí con el anuncio y todo, y digo, ¡madre mía! Pero bien, bien. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar a hablar de, de, la, de la novela, del libro, del cómic, del tebeo, como queramos llamarla o llamarlo, y eh, después voy a preguntarte pues, más cuestiones generales sobre tu, tu obra, tu trayectoria, tu reciente colaboración con el eh, New Yorker eh, o incluso sobre la movilidad porque estamos en una eh, casa consagrada a, a la reflexión y a la divulgación eh, sobre la movilidad contemporánea. Uh -huh. eh, pero empecemos con, con el cómic. Eh, Doña Concha, eh, cuéntanos un poco la, la historia de, de la idea. ¿Por qué de pronto eh, nos eh, sorprendes con eh, la biografía parcial? Eh, con mucho carácter de interpretación de eh, la vida de Concha Piquer. Yo sé que tú tienes una eh, especial eh, devoción e interés por las biografías, has trabajado mucho la biografía eh, eh, gráfica, también de personajes, digamos, eh, más o menos clásicos del de siglo XIX y el siglo XX, pero ¿cómo fue la, la idea germinal de Doña Concha? Pues eh, la verdad es que fue un poco por casualidad, porque. Me encontré con, con la copla sin querer, porque mi abuela estaba... Eh, bueno, mi, mi, mi madre es chilena y mi padre es español. Eh, mi madre es súper melomana, le encanta la música, pero claro, no, nunca he escuchado música española porque en Chile evidentemente pues no, no llegaba esa música. Y mi padre, siendo español, no es muy melómano. Entonces, la música que yo consumía en casa era principalmente pues, eh, chile, o sea, todo lo que se escucha en Sudamérica, rock and roll y todo esto. ¿no? El caso es que eh, cuando a mi abuela la, la meten en una residencia y tiene una demencia muy severa, a mi padre se le ocurre la idea de, de ponerle música para hacerle un poco conectar con, con algo, ¿no? porque... La verdad es que estaba, estaba la pobre muy mal. Y entonces en ese momento fue cuando yo empecé a escuchar eh, pues música de su época y entre esa música empecé a escuchar copla. Y, y yo nunca me había, eh, o sea, como nunca la había escuchado, eh, flipé un poco porque dije, bueno, y estas letras, esta música, digo, esto es una fantasía, digo, porque, porque nadie se ha parado en esto y le ha dedicado tiempo, ¿no? Y entonces a raíz de ahí empecé como a investigar sobre la copla. Y lo tive, bueno, a ver, la, investigar, que son así como muy sofisticados, pero lo primero que hice fue ver quién era Concha Piquer y me metí en la Wikipedia, digo, <laughs> a ver quién es esta persona. Y entonces empecé a ver eh, eh, la vida de ella y e hice así como un recorrido rápido y vi que pues eso, que había estado en Broadway, que había fundado su propia compañía, que había, había sido las primeras mujeres que había conducido un coche. Eh, no sé, empecé a ver un montón de cosas que dije, joder, este personaje es súper interesante y luego empecé a interesarme también al, al mismo tiempo por la copla, ¿no? por, la, por las letras, por, el, por los significados, por la poesía. Y entonces a, a raíz de ahí, eh, digamos que el personaje de Concha me generó interés también por su capacidad interpretativa, porque de todas las que, las que escuchaba, la que más me llamaba la atención era era Concha Piquer, porque tenía una forma de cantar que, ya te digo, era como muy interpretativa, muy lo vivía, desde mi punto de vista, más que las demás. ¿no? Y entonces, bueno, se juntaron todos estos factores y entonces de repente dije, joder, sería muy curioso hacer un cómic sobre, eh, sobre Copla, porque juntaría dos artes populares tradicionalmente muy denostados. Entonces, eh, digo, sería como muy guay hacer como algo con esto. Y entonces, en realidad, eh, bueno, yo tengo aquí palique para dar y tomar, te aviso, mm. ¿eh? Porque igual no me callo. Pero eh, tú recuerda que el, lo que nos interesa es que lean el código. No spoilers, no, ah, no, no, no exceso no es... de información. Bueno, es una vida, ¿eh? Tampoco, o sea, nace, muere, o sea, tampoco es una cosa, todo el mundo sabe cómo acaba una vida. Eh, pero bueno, <laughs> eh, bueno sí que es verdad que, bueno, que a raíz de, de, de todo esto dije... Bueno, pues igual, ¿por qué no plantearme hacer un, una historieta con, con, con esta persona? ¿no? Y entonces empecé a leer y, y a investigar cada vez más y, y dije, bueno, pues no voy a hacer una biografía al uso, quiero hacer otra cosa, o sea, quiero hacer una biografía, en cierto modo, eh, pero también algo que, que ponga en valor la copla porque en realidad ese era el, el mayor, eh, la mayor intención del libro. O sea es verdad que la parte biográfica es súper importante pero eh, artísticamente hablando una biografía no es eh, o, sí o sea como creativamente hablando una biografía no me resulta interesante, sino que me resulta más interesante meter otro tipo de cosas. y mi idea desde el principio fue hacer como una especie de, de puesta en valor de la copla. ¿Qué, ¿Qué más encontraste así como muy, muy interesante de, de, de ella? ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la autonomía eh, brutal, pero también su visión de carácter casi empresarial, ¿no? de sí. tener una idea concreta de cómo tiene que ser el, el negocio del espectáculo y la circulación de los artistas. Eh, ¿Cómo fue ese tipo de...? A ver, yo cuando empecé a, a investigar sobre su vida lo que me encontré fue un personaje... Eh, abrumador y sobre todo con un sentido de la profesionalidad increíble que me, me resultaba muy muy atractivo ¿no? o sea eh, y una dignidad maravillosa ¿no? eh, cuando de repente esto es un poco o sea es un poco spoiler pero si te lees la wikipedia o sea tienes la vida o sea que lo siento mucho pero lo voy a decir <laughs> hay un momento que eh, me resulta fascinante que es la retirada ¿no? Eh, cuando yo leo que ella se retira en el año 58 porque decide que su voz no es lo suficientemente buena como para dársela al público me impacta mucho y yo dije Joder, ¿cómo qué difícil es tomar la decisión de dejar de hacer algo que te gusta tanto y a lo que sientes, de lo que sientes tanta pasión simplemente porque piensas que no le estás dando lo mejor al público entonces me chocaba mucho que de ella se decía que era bueno que era muy soberbia muy muy brava y todo lo que quieras pero si... Lo miras profundamente, es un acto de una, de una humildad increíble, ¿no? porque es eh, querer ofrecerle lo mejor a la gente y querer eh, dar. O sea, es, no sé, es como un ejercicio que, que me impactó y me hizo decir: ahí fue cuando, cuando dije, este momento tiene que ser cuando acabe la novela, porque no puede ser, eh, no puede ser eh, de repente que acabe aquí y siga su vida con su familia y tal. Eso no me interesaba. Me interesaba el momento en el que ella dice, hasta aquí porque lo que estoy haciendo no va a poder ir a mejor muy interesante eh, eso a mí también me, me fascinó yo no, no tenía ni idea de, del personaje eh, el nombre suena ¿no? como imperio argentina pero tú no eh, desde el siglo XXI a no ser que tengas una cierta formación eh, sentimental o seas de una generación particular eh, no y, bueno en mi caso en, en mi casa digamos eh, sonaba más bien música eh, andaluza, no hay andaluces tipo pues, Antonio Molina eh, Manuel Manolo Escobar, etc. pero a, a Piquer nunca la escuché de, de niño y fue todo un descubrimiento eh, como digo desde, desde mi época y otra cosa que me pareció muy interesante fue eh, darme cuenta, ya sé que es obvio que lo que pasó con Pérez de Cruz o lo que ha pasado con Rosalía en términos de expansión internacional ¿no? y de acceso a otros mercados y otros públicos, tiene una larga tradición en la cultura eh, española. ¿no? Toda su aventura eh, americana es realmente realmente eh, fascinante viniendo como venía de, de un origen eh, humilde ¿no? sí, y sabe adaptarse total. a ese mundo y ascender socialmente ¿no? claro o sea ya venía de robar patatas en huertas valencianas y de repente se embarca en un en, se embarca en un barco valga la redundancia <laughs> y se y acaba en Estados Unidos en los años 20 que es como estar 100 años en el futuro en lo que era en, en España en esa época ¿no? entonces eh, es como, como, como un cambio brutal que, de alguna manera, también la condiciona a lo largo de toda su vida y, y, y la hace forjarse el carácter que ella tiene, ¿no? porque piensa que, que, bueno, que ella, tú, tú creces en un ambiente de Broadway, porque ella era una adolescente, aprende inglés. Eh, eh, aprende a, a ver cómo funciona el mundo del espectáculo y de repente con 20 años eres una estrella que, que triunfa y internacionalmente. ¿no? Entonces eso de alguna manera te forja la, la forma de entender lo que es la profesionalidad, sobre todo porque en Estados Unidos los espectáculos son como un reloj suizo. ¿no? Entonces, eh, claro, esto de repente contrasta cuando ella viene a España y tiene que montar los espectáculos y ella es como súper rígida y, y todo esto. Y también al hilo de lo que comentabas era muy importante, o sea, no solamente su proyección internacional, ¿no? que esto lo dice Stephanie en el cómic, sino que sobre todo en la época de la, de la posguerra, ella es, eh, es una fuente de, de recuerdo y de, y de pon, puesta en contacto con España para las personas que están exiliadas en Sudamérica y en Centroamérica, ¿no? Entonces es como eh, cuando se, a mí me hace mucha gracia cuando se la ta, cuando se, se la tacha de franquista o tal, porque es como bueno ella también cantaba para la gente que estaba exiliada, ¿no? Mucho más que Imperio y que todas estas, porque ellas no hacían giras internacionales y Concha Piquer sí. A mí me sorprendió eh, mucho también eh, una opción gráfica que Tomas, que es la de la paleta, es un es un cómic en blanco y negro, en su gran mayoría, con algunas páginas eh, en las que usas el, el rosa o el rojo, pero es un cómic en, en blanco y negro y gris. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué decidiste no contarlo en color, sino optar por ese tipo de.? <laughs> Porque soy muy vaga, ¿no? <risa> <risa> en realidad. Eh, bueno, tan vaga no sé que son 170 páginas, eh. ¿eh? me cago en la leche. Eh, <laughs> Eh, pues mira, la verdad es que fue un poco azaroso, porque en un principio yo el cómic igual lo hacía en color, eh, pero a medida que iban a, iba haciendo las páginas y las veía con el blanco y negro tan puro, digo, es que son tan bonitas en blanco y negro, ¿por qué las, les voy a poner color? Digo, si es que me, me da una sensación como que ne, tienen que ser así, ¿no? Y meter igual una trama o, o no meter nada, ¿no? Y luego porque hay una cosa como muy cinematográfica también. O sea, a mí me gusta muchísimo el cine clásico, el cine en blanco y negro me encanta. Y, y o sea, soy como un señor de 85 años por dentro, una especie como de, no sé, como de tertuliano, de Garci, una cosa así. Entonces, eh, la verdad es que de repente me di cuenta de que en blanco y negro funcionaba bien. Y, y si había que tomar alguna decisión en color... O sea, me lo imaginaba casi como una película. Yo digo, digo, hay una parte que es en blanco y negro donde voy narrando la vida de ella y de repente, pum, un cambio de plano a color, donde se ve a una persona hablando del tema. ¿no? Me lo imaginaba como todo muy cinematográfico en realidad. Y, y la elección de la paleta fue también porque eh, no me gusta, o sea, tengo mucho respeto por el por el color, me parece una de las cosas más difíciles de dominar eh, artísticamente hablando, y, y me parecía una solución económica que funcionaba bien y que tenía cierta reminiscencia a, hacia la paleta de los años 40, eh, y que sin embargo daba cierto aire de contemporaneidad y lo distanciaba un poco de, del otro nivel de lectura que era la, el blanco y negro. ¿no? Y luego la paleta rosa era un poco, que es la parte como más experimental de la obra, eh, sí, que me do, me, sí que la tomé porque era como más, eh, es, era de distinta, o sea, quería que fuera más distinta de la entrevista, pero que mantuviera cierta, eh, cier, cierta coherencia cromática para no, que no tuviera demasiados colores. Y es la parte digamos, más experimental de la, de la obra, ¿no? porque es, eh, es una cosa que además mucha, muy poca gente se ha preguntado o me lo ha preguntado. Yo creo que mucha gente no se ha detenido, pero en realidad en las páginas rosas narro la, un intento de violación a, a Concha Piquer. Y, y lo que pasa es que está como salteado a lo largo del cómic, porque no me interesaba que la historia fuera muy protagónica, sino que estuviera como un poco, sin que el lector se diera cuenta, ¿no? como que tuviera que hacer el ejercicio de investigar de por qué ha puesto esto aquí, qué significa y qué me quiere decir. ¿no? O sea, que no darle ta todo tan fácil al, al lector. Claro, ahí hay una mirada eh, tuya muy fuerte, eh, claramente feminista, uh -huh. en la cual estás trabajando temas ¿no? eh, desde una óptica contemporánea, aplicados a una biografía eh, clásica. Y de hecho, también hay ese tipo de opción color en, en la parte eh, metanarrativa, ensayística del cómic. O sea, el cómic cuenta la vida de Conchal Piquer, haciendo énfasis en una serie de momentos y de espectáculos y de relaciones sentimentales y de viajes de, del artista. Pero de un modo intercalado, eh, en contrapunto, hay eh, pequeños ensayos, pero que no son ensayos. En los cuales habla tanto Carla, sino eh, entrevistas. Y ahí aparece la faceta de Carla de periodista, de periodista en viñetas. Y eh, la verdad es que es muy interesante porque son expertos en Copla o en, o, en, o en Concha Piquer, que complementan el relato desde una óptica también contemporánea, igual que la tuya, con esa mirada. Que decía eh, feminista. Y ahí sí que hay documentación, ahí sí que no hay Wikipedia, ahí sí que hay un trabajo <laughs> tuyo serio eh, de investigación en, en, el, en el personaje. Eh, ¿Cómo fue eso? Eh, tanto la entrevista, como decidir que ese material que habitualmente se incorpora a la narrativa, uh -huh. en el caso del libro iba a aparecer de un modo directo en clave de entrevista con los personajes eh, también dibujados hablando sobre tu protagonista. Pues fue una, fue una decisión que fui, o sea, cuando sabía que quería hacer algo con la vida de Concha Piquer y sabía que quería que fuera como una apuesta en valor de, de, de la copla, tomé la decisión, como yo ya había tenido experiencia en, en la revista M21, que es la, una revista ilustrada que hace el Ayuntamiento de Madrid. Eh, tenía la experiencia de hacer como cómic periodístico y tal dije joé eh, igual molaría mezclar un poco la, la parte biográfica con ciertos momentos vitales que coincidan la temática y entrevistar a gente pues relacionando estos temas ¿no? y fue eh, eh, incluso originalmente eh, además de las entrevistas también tenía pensada otra idea que era hacer eh, Transformar en cómic las letras de, de Rafael de León y de todo esto. Pero claro, el proyecto se me, se me quedaba demasiado amplio, entonces todavía seguiría haciendo Doña Concha si, si estuviera. Eh, entonces, bueno, al final lo reduje y, y me centré en, en qué cosas quería yo decir de la copla. ¿no? Entonces, cuando leí el libro de Stephanie Siebur, que fue el, el libro que más me impactó, o sea, el, el, el que dije esto es lo que yo quiero contar de la copla, que si no lo conocéis os lo, os lo recomiendo se llama coplas para sobrevivir y da una especie de óptica distinta de lo que es la copla. Eh, fundamentalmente lo que viene a decir es que es, no solamente era la música que usó el franquismo, sino que, que es una música que era en realidad, que, es, que es lo que es. Es la música de todos los españoles de esa época, y que la teoría que ella maneja es que la, los, los supervivientes y las personas que perdieron la guerra la usaron como una forma de canalizar el duelo de, de, sus, de, de la gente que habían perdido. ¿no? Entonces, toda esta reflexión que hace ella en el libro, que la hace a través de canciones y, en concreto, la figura de Concha Piquer, me pareció sumamente interesante. Entonces, eh, a raíz de eso, contacté con ella. Y estuvimos hablando, ella me dio un montón de gente con la que podía hablar, cosas que podía leer y todo esto. Me, dio, me fue dando pistas, es una persona eh, muy agradable y a la que le debo mucho la, la creación del, del libro. Y, y bueno, pues eh, de repente pues, tenía que decidir a qué personas entrevistaba. Entonces ya sabía que seguro que Stephanie quería que estuviera porque su tesis era increíble. Y luego, pues estas es cosas también como de la, de la vida, así como más orgánicas, de repente en Twitter yo empiezo a seguir a Lidia García de Queer Cañivot, que es una divulgadora maravillosa, experta en, en copla y folclore español y zarzuela, y, pero con perspectiva de género y de LGBTI. Y dije, ostras, y si encima, si además de esto que estoy contando, que le quita el halo eh, franquista a la copla, meto también... Una lectura desde los márgenes, desde lo LGBT, desde el feminismo. Digo, digo estaría genial, ¿no? Serían como las dos patas que yo quiero eh, reivindicar dentro del cómic, ¿no? Y luego, por último, para dar una especie como de, de salseíto, porque no va a ser todo tan intenso en la vida, <laughs> digo, estaría muy bien meter algo, eh, contenido de, de. O sea, una especie como de panorámica del Hollywood, de lo que era esa época en España, que era en definitiva la vida de las folclóricas, ¿no? que era lo que daba el salseo a la gente, eh, era si se llevaba mal la Piquer con Imperio Argentina y si tal, qué había pasado, no sé qué tal. Y esto, el biógrafo de Concha Piquer, con, con el que también contacté, eh, también muy amablemente me dijo que sí, que contará con él, que no había problema y tal. Y, y, y entonces ahí fue las, las tres cosas que sabía hubo una cuarta que al final también descarté que fue porque es una cosa un poco más menor que eran las eh, bueno Concha Piquer tiene una faceta en, en cine pero hizo apenas cinco películas entonces tampoco es que tuviera una, eh, una aportación muy grande al cine entonces la acabé descartando y, y entonces ahí fue cuando ya con esas tres patas pues empecé a eh, lo que hice, me pilló justo en el confinamiento y entre, les entrevisté, les hice un zoom y luego a partir de ahí pues, empecé a seleccionar qué partes iba a, a colocar, qué partes eran las que más me interesaban de poner en el, en el cómic. Eso que cuentas es súper interesante porque esto claro, es acceder al, al laboratorio, ¿no? a la cocina de, sí. del libro y, y queda claro porque habitualmente pensamos en la escritura o en la creación en general como eh, en su dimensión más visible, que es lo que está. ¿no? Pero escribir o crear es también decidir qué no cuentas, qué Exacto. no incluyes, Exacto. qué materiales descartas ¿no? o qué está en elipsis, como el caso de la violación que está contada de un modo muy, muy sutil y muy indirecto. El blanco y negro y el, y negro y el rosa a mí me, lle, me llevaron cuando leía al título, ¿no? Eh, sí. La rosa y la espina, porque uh -huh. es un libro de contrastes, es un libro de dualismos uh -huh. ¿no? entre uh -huh. la biografía y el meta ensayo y la entrevista, entre el blanco y negro y algunas notas de, de, de color, entre el cómic y la copla como espejos que se reflejan mutuamente desde esa reivindicación de lo popular como lo que... Importa. Me ha encantado en el taxi que has dicho varias veces: mi te veo, ¿no? está muy bien <laughs> sí. reivindicar sí. la palabra te veo en esta época de predominancia de la novela gráfica. Y te quería preguntar por el subtítulo: ¿no? La rosa y la espina. Porque, claro, es alguien que fue muy famoso, que podría haber sido muy feliz, ¿no? y que en cambio tuvo una vida pues, muy espinosa, ¿no? con muchos momentos muy, muy duros. Eh, y, y difíciles, ¿no? Había esta intención de trabajar la tensión entre la rosa y la espina, entre el blanco y el negro y el rosa. entre. Eh, Yo me eh, imagino esos. que a ti también, creando, cuando creas una novela, cuando creas algo, de repente, como que hace todo como y como que encaja de repente sin quererlo mucho, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Pues me pasó un poco eso con, 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 con Doña Concha. no Yo estaba en Roma, estaba, además que me acuerdo perfectamente, estaba de camino al gimnasio, no es nada, no es nada elevado, ¿eh? estaba de camino al gimnasio con un amigo, y la noche anterior me estaba leyendo el libro de, un libro de historia de de la copla, que no me pude acabar porque era densísimo y yo no soy una persona nada densa, y que se llama de Sagaún, que es un, como un clásico. Y entonces, leyéndome el libro, eh, estaba, eh, había un, un poema de Antonio Machado sobre el cuplé, no la copla, el cuplé. Entonces estuve leyendo y tal, y de repente veo los versos y dice que algo, algo así como el cuplé es la rosa y la espina. Y dije... Me queda así, como. Mmm. Digo, esto, digo, esto. Digo, es una frase muy potente. Digo, mmm, mmm, es, o sea, me queda así como muy rayada. Y entonces eh, dije, además es que mmm, es muy, paral, muy paralelo con, con la vida de ella, ¿no? Porque tiene momentos que son como muy dulces y muy esplendorosos y momentos muy duros y. Y muy difíciles. Y además la copla es un poco eso también. Tiene toda esa belleza y toda esa espina de alguna manera franquista que la ha perseguido toda, toda la vida. ¿no? Entonces me acuerdo que iba con mi amigo Antonio, íbamos los dos camino al, al gimnasio. Y le digo, oye, eh", digo, tío, no sé si ponerle subtítulo al cómic. Digo, estaba pensando. Y me dice... ¿Y qué, qué es lo que le quieres poner? Digo, pues mira, sería Doña Concha, la rosa y la espina. Digo, es que me parece que suena muy bien. Y me dice, pero es que no sé, digo, no sé si ponerle o solo la rosa y la espina y sin el Doña Concha. Y me dice, se me queda así mirando y me dice, ¿por qué tienes que elegir? Pon las dos cosas. Y, dije, y ahí fue cuando dije, ostras, pues sí, digo porque me parece que el Doña Concha era como muy, espect muy espectacular porque al final... El Doña Concha es, es que es eh, el personaje de Concha Piquer no es Concha Piquer es Doña Concha, ¿no? Y es una cosa que la siguió toda su vida. ya empezó como Conchita y acabó como Doña Concha y el Doña Concha es lo que me interesaba. Y La Rosa y la Espina me parecía como un subtítulo que le añadía, por un lado, una, una belleza y, y una contraposición un poco más poética y, además... Eh, definía muy bien lo que, todo lo que yo había pensado sobre, tanto sobre la vida como sobre, el, sobre, el couple, o sea, sobre la copla. ¿no? Y entonces de repente hizo clac y funcionó. <laughs> Hay otro diálogo, yo creo, en el, en el libro que, es, que está en todo lo que haces, que es entre la, la ilustración ¿no? y su dimensión casi de, también de diseño y el lenguaje narrativo secuencial de, del tebeo. Eh, Cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria ¿no? desde tu formación como, como ilustradora, uh -huh. eh, hastia, formas narrativas tanto de no ficción como de, como de ficción? Pues mira, eh, a ver, yo siempre, o sea, a mí lo que me ha gustado siempre son, han sido los cómics, en realidad. O sea, de, la ilustración es como un trabajo alimenticio como quien dice porque el trabajar del cómic en España pues es muy 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 difícil entonces eh, siempre siempre me, siempre me ha gustado además yo empecé o sea todo esto de Doña Concha suena como muy muy sublime y muy, muy, muy intensa pero yo empecé haciendo cómics de vampiros samuráis o sea yo haciendo una cosa total totalmente distinta no eh, y, y nada que ver entonces eh, yo he tenido como un una trayectoria eh, en la que siempre ha estado de manera eh, constante el TVO, eh, a, a pesar de, o sea, porque ya te digo, mi trabajo alimenticio ha sido la, la ilustración, pero a mí lo que realmente me apasiona, son, son los tebeos. Entonces, yo empecé haciendo mucha ficción. Eh. O, sea que, o sea, que ¿de, de, de niña? De sí, recente. sí. Yo era una niña pesadísima. Qué, ¿Qué leías? ¿Qué, leías? Eh, ¿qué leía? Pff, pues mira, yo es que soy de la, de la generación otaku. Entonces, <laughs> pues yo era una otaku insoportable. O sea, yo leía Dragon Ball, eh, pff, leía los X-Men también, cuando salieron los dibujos de los X-Men. Eh, crecí un poco o sea, con, con todo el boom de... O sea, en principios de los, de los 90, que es cuando llega el boom del, del manga, que yo creo que además hace que, porque esto también me hace mucha gracia, la novela gráfica no ha traído lectoras al, 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 al TVO, lo que ha traído lectoras ha sido el manga, porque el manga eh, eh, tiene, tiene interés por las consumidoras. ¿no? Entonces, eh, todas, las, todas las que luego nos hemos dedicado a dibujar es porque consumimos manga, porque había representación de, de personajes femeninos, entonces nos veíamos más interpeladas que en el cómic americano, que simplemente éramos como un mueble más. ¿no? Entonces, eh, yo empecé eso consumiendo manga, y, y bueno, pues a los, a los 18 años le digo a mi, madre, a mi, a mi padre: Quiero hacer cómics y dibujar. Y mi padre me miró así, como diciendo: Tú estás loca, hija, no puedes dedicarte a. Me dice: No te puedes dedicar a hacer historia de arte. Y digo, perdona, digo, ¿qué futuro le voy a tener <laughs> haciendo historia de arte? Y digo, para eso me dedico a hacer TV, que es lo que me gusta. Y entonces yo hice pues, lo que me dio la gana, como hago siempre en la vida, y empecé a, a estudiar ilustración. Y fíjate que yo empecé con la idea como de, de hacer cosas para Disney. O sea, yo mi objetivo era dedicarme a Disney. Ese era mi objetivo, te lo juro, por lo que quieras. Yo digo, mi objetivo es irme a hacer cosas de Disney. Y de repente, eh, esta cosa que te venden en las escuelas de arte, no de tú tienes que ser autora y hacer tus propias historias, y te lo meten así como… Mm", y al final, pues, que quiero ser autora, porque soy una blanda mental. Entonces, eh, eh, bueno, pues, eh, eh, continué con mi carrera, empecé haciendo de todo. Yo fui muy mercenaria, hacía de todo. Lo mismo te hacía un logo, que te hacía, un no sé, una un, de estas tarjetitas para niños, para que aprendan inglés… Eh, no sé, trabajé en publicidad, en todo y de repente eh, hice un cómic, eh, bueno, hice varios cómics al principio, infumables la mayoría y de repente con, en el 2011 decido que quiero ser autora y saco eh, un cómic gordo, lo que se dice ahora novela gráfica y que se llama El Brujo. Y entonces ahí empiezo a trabajar un poco lo que es la autoría y empiezo a hacerme como la intensa... No solo eso, sino también tu, tu origen, digamos, ¿no? porque tiene que ver con Chile. Sí, con Chile, tiene sí, con, con todo el folclore chileno y todo esto. Entonces una historia así como de un hombre que va en busca de la muerte y todas estas cosas. Y bueno, pues ahí empecé como, además el cómic era como un ejercicio estilístico porque usaba un montón de técnicas distintas. Y, y de repente me empecé a sentir como muy cómoda con el pincel y entonces a raíz de ahí todos mis trabajos empiezan a, a hacerse con pincel y tal y empiezo a tener como más interés por crear mis propias historias o sea que dibujas, dibujas a mano ¿El, el qué dibujas a mano sí yo soy de la si sí, yo soy un señor de 85 años o sea, <laughs> Soy tertuliano de Garci para todo en la vida, o sea, eh, bueno, en fin. Eh, entonces, eh, nada, entonces luego pues ya... Eh, oye, si me enrollo me lo dices, ¿eh? eh <laughs> que igual esta gente quiere irse a tomar una caña en lugar de escucharme, yo qué sé. Bueno, eh, total, que nada, que empiezo a, a... Después de hacer El Brujo ya me dedico a, a intentar guionizar mis propias historias de verdad y... Porque siempre he tenido como mucho respeto a, a contar mis propias historias. Me parece que dentro del mundo del cómic se dice con mucha facilidad la, el tema autor, que enseguida dibujas y creas tus propias historias y ya eres autor. Pero yo tengo mucho respeto porque realmente creo que contar una historia es muy complicado. Entonces me, tengo como mucho respeto a escribir y, y a partir de El Brujo sí que empecé a tener cierto interés por, por escribir mis propias historias. Y entonces eh, entró en contacto con el cómic con el, más periodístico a raíz de la M21, que eso me sirve un montonazo porque empiezo a hacer historias como más de investigación periodística, de contar cosas sobre la ciudad de Madrid, entrevistar a, person a personajes, personas y de todo. Y, y de alguna manera eso luego lo traslado a, a Doña Concha, como hemos dicho. Y, y, y a, a raíz de ahí también hay como una especie como de que encuentro mi propio estilo, que empieza a desarrollar mi propio lenguaje, mi propia forma de contar las cosas y me empiezan a sentir como realmente más cómoda. O sea, yo siempre he pensado y siempre lo he dicho y siempre que voy a las escuelas de arte le digo a los... Se lo digo a los estudiantes porque están como muy obsesionados con, no sé si en literatura pasará lo mismo, con encontrar el estilo, la voz propia y todo esto. Y yo siempre digo que el estilo me encontró al final. O sea, es una cosa que te meten como de, tienes que encontrar tu estilo, tu forma de contar las historias, no sé qué tal, así como con este estrés de ser como artista. Y en realidad para mí, eh, cuanto más lo buscaba, menos lo encontraba. O sea, creo que era, fue una cosa que fue sucediendo un, de forma un poquito más orgánica y que de repente como que apareció y, y fue porque me empecé a relajar, ¿sabes? Porque, o sea, fue como... Me siento cómoda con el, el, con el pincel y la tinta. Me siento cómoda contando este tipo de historias. Pues bueno, chica, pues relájate y disfruta, ¿sabes? Y en general creo que hay como una cosa... <coughs> con el tema autoral que, que nos presiona a veces. ¿Cómo ha sido eh, la, tu experiencia también en el ámbito de la ilustración de, de artículos ¿no? en, en prensa y en particular la, la experiencia reciente de de publicar el New Yorker y de entrar, digamos, en el, en el mercado de ilustración en Estados Unidos. Bueno, es que aquí hay alguien que sabe muchísimo más de eso que es Sonia Pulido. Yo he hecho um, dos veces eh, el New Yorker, no he hecho nada más que ya podría dar lecciones. Eh, yo voy a hablar así muy, eh, muy sutilmente. A ver, la ilustración periodística es algo que, lo mismo, yo creo que te lo meten mucho en la escuela de arte, eh, que es como el objetivo, ¿no? Porque parece que tiene una presencia y un peso importante dentro de la ilustración, ¿no? No es lo mismo. Eh, esto lo dice mucho la gente que ilustra libros de texto, ¿no? Parece que la gente que ilustra libros de texto, libros infantiles, está como más denostada por hacer cosas como para niños y la ilustración de prensa tiene como este peso y esta dignidad y esta cosa, ¿no? entonces yo siempre quise ilustrar eh, ilustración de editorial eh, y apareció un poco de forma un poco un poco casual eh, cuando, eso sí es verdad que coincidió un poco cuando yo empecé a tener mi, mi, for, mi propia forma de contar las cosas, no o mi propio estilo, ¿no? de alguna manera ahí como que se generó un interés. Oh, direct, distintos directores de arte en España, estoy hablando, se, se interesaron por, lo que yo, por mi forma de, de, de solucionar las cosas y me llamaron. ¿no? Eh, y, y luego la, la experiencia con, con el New Yorker, las dos veces que la he tenido ha sido durísima. O sea... Me parece un nivel, eh, o sea, yo admiro muchísimo a Sonia Pulido, la quiero mucho, es mi amiga, eh, todo el respeto para ella, porque ella es, ella es una portenta para estas cosas. Yo en mi experiencia eh, creo que es súper duro, creo que hay una, además aquí diferimos las dos mucho, porque yo pienso que la dirección de arte americana es muy intervencionista y, y, y modifica mucho las ideas y el dibujo y están dando como, o sea, yo, pienso, yo tengo la teoría... Eh, de que tienen que justificar el sueldo, entonces tienen que cambiar todo el rato cosas. Eh, que además te lo van diciendo así como por cuentagotas, que es como, por favor señora, no me puedes decir todo una vez, tengo que mandarte un mail, me tienes que contestar y otro cambio. No sé, piénsatelo todo a la vez y me lo dices. Bueno, total, que um, duro, pero eh, es que está muy bien pagado, ¿sabes? <laughs> o sea que yo si me llaman y tengo que hacer 200 cambios. Los hago, pero vamos, lo que haga falta. O sea, no tengo, le tengo que poner un, no sé, un, una mantilla. a por Cruz en el dibujo, o se lo pongo. O sea, yo me da igual. ¿Por qué? Porque evidentemente te pagan increíble. Entonces lo haces con gusto. Dices, te, se te pone en el ojo el símbolo del euro y dices, lo que haga falta, señora. Pero aquí de repente, claro. Si un director de arte en España te dice, ¿me cambias esto? Tú le dices, Sí, claro, cariño, yo te lo cambio, no te lo pienso cambiar jamás en la vida, porque para lo que me pagas no. Entonces, claro, aquí no te tocan una coma, porque como para tocártela, ¿sabes? Y sí, es muy interesante porque ahí está la escuela de la edición. Igual. Que es eh, intervencionista sí. en todos los niveles, ¿no? Eh, con el caso famoso del Raymond Carver, que sí. le. le cortaban la mitad de, de los cuentos eh, y en efecto tanto en el New Yorker como en el Washington Post como en el New York Times el editor cree que entiende mejor el texto que tú ¿no? sí. y quiere llegar a la versión del texto que él ha decidido que es la mejor posible y que no es la que tú has sabido todavía escribir y te reclama que escribas varias versiones y en el mundo de, de, de la ilustración y del arte pasa, pasa lo mismo y es muy interesante también que no obstante eso, que es cierto que son muy duros y tienen como una forma de entender la edición eh, muy, muy difícil de gestionar hasta que tú aceptas o no. ¿no? Si, si lo aceptas, si aceptas que te editen, tanto en texto como en imagen, sí. imagino que todo fluye de un modo distinto, que si sí, desde tu conciencia de autor ¿no? te blindas y te niegas a ese tipo de, de, de diálogo. Pero a la vez sí. tienen algo muy interesante eh, que es más en imagen y no en texto, porque claro, hay que escribir en inglés para poder acceder, mm. y tú eh, usas un lenguaje universal como, como ella, y es el, el, de, el de la generosidad y la apertura. no O sea, ahora por Internet están abiertos a artistas de todo el mundo, pero a los 70 y 80 muchos españoles, muchos latinoamericanos iban a Nueva York con su carpeta sí. eh, y conseguían cita. Y sí. les recibían y enseñaban sus dibujos y a menudo acaban si eran buenos publicando en las grandes revistas eh, norteamericanas. ¿no? O sea sí. que hay que ver que, que hay como mucho abanico de facetas, de, de ¿no? De, de sí. por qué se han convertido en la referencia mundial. Yo creo que mayoría. sí, o sea, luego, o sea, soy muy quejica porque porque soy una persona un poco insoportable, pero pero en realidad eh, creo que... Si miro la primera ilustración de New Yorker y la última, la última es la mejor, o sea, en realidad, eh, realidad tiene razón, pero claro, o sea, eh, creo que hay también, o sea, yo creo que, que, que los cambios están genial y que efectivamente la ilustración… Eh, yo creo que son, es, es porque son protestantes, yo tengo un poco esta teoría. Eh, los católicos somos más vagos, eh, los protestantes viven para trabajar, entonces mm, yo creo que hay esta diferencia, entonces eh, pero es verdad, o sea, la veo la, ilustra, la, la ilustración y digo, es, es mucho mejor, es mucho mejor, y lo que creo que es que hay que cambiar un poco la comunicación, o sea, creo que también hay una dinámica... Eh, muy cultural americana de trabajar, trabajar, trabajar. O sea, creo que es un poco el neoliberalismo a tope de voy a hacerte trabajar hasta que no puedas más. O sea, es un poco, te vas a ganar el dinero de verdad, ¿no? Y yo que soy muy católica para mis cosas, <laughs> bollera, pero muy católica para mis cosas, <laughs> pues digo, pues hijo mío, eh, me cuesta. Pero al final lo he hecho y ahí ha quedado y estoy muy contenta porque además hay un... Para Pedro Almodóvar, ni más ni menos, no me puedo quejar. Eh, te voy a hacer una casi última pregunta, penúltima quizá, antes de que podamos eh, conversar. Has empezado hablando del proyecto eh, vinculándolo con, con tu abuela. Mm -hmm. eh, ¿Hasta qué punto leer sobre la copla, leer sobre eh, Concha Piquer, hacer el cómic, te ha reconectado digamos, con esa generación? Y también me gustaría saber si, eh, ahora que ya lo has publicado, eh, sigues escuchando copla, o sea, de algún modo se ha, se ha incorporado a tu, a tu vida o es algo que ya queda con el libro, se publica y ya queda fuera de tu, de tu zona de interés. Pues mira, mmm, lo que me, más me gusta de haber publicado este TVO es eh, que, que, es, que esté acercando el cómic a gente que en principio no consumiría cómic y porque son consumidores de copla. O sea, creo que hay como un intercambio muy bonito y sobre todo a gente, o sea, en plan de que vienen y me dicen, no me lo voy a comprar yo, se lo compro a mi, a mi madre o a mi abuela o tal. Y eso me parece como súper bonito, la verdad que me, me parece como, como, no sé, como un homenaje bonito tanto a la copla como que el cómic traspase las fronteras de su propio público, ¿no? Y, y luego lo de escuchar coplas, sí, porque es una folclórica increíble ya de por vida. Entonces yo estoy tristísima o tengo una ruptura o lo que sea y me pongo a rieros somos y me pongo a llorar a moco tendido y me creo la reina de España. Y entonces la, la copla ya forma parte de mi vida. Sí, que es verdad que la escuché mucho, 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 hasta la obsesión de cuando lo estuve haciendo, porque me parecía también que era una forma de conectar con, con la. O sea, era como. Suena un poco a Klaus Kinski, esto que voy a decir, pero un poco así como de intensa, pero como de. Venga, me voy a meter en este ambiente y, y, y a ver qué sale mientras dibujo, ¿no? Y yo creo que igual, por eso también el cómic tiene como este aire tan, tan clásico, ¿no? Porque consumí mucha. Mucha copla cuando, cuando lo dibujé y siempre voy a seguir consumiendo copla. O sea, creo que ya he descubierto un tipo de música y a un personaje que me ha cambiado vitalmente en muchos sentidos. De hecho, ese comentario es súper interesante porque eh, pienso no sé, en, en el comité de Ana Peña sobre sus abuelas, en el de Paco Roca de Arrugas ¿no? sobre una residencia eh, de la tercera edad, eh, claro, es interesante, ¿no? Como que el, el TVO también es un, es un vehículo de diálogo intergeneracional, intergeneracional ¿no? Total. De crear puentes entre... Claro, esa generación es la de Bruguera, digamos. O sea, no es que el cómic les fuera ajeno, sí. pero de pronto hay como otro modo de, de narrarlos y de, a, a la vez, que cuando se lean en ese formato se sientan representados e incluidos en en el debate y en la conversación, ¿no? Total, total. Sí. O sea, yo creo que, que el, el mayor triunfo que puede tener este TVO es lo que te digo. Para mí es traspasar los límites, o sea, traspasar los límites de la industria del cómic y llegar a gente que igual en un principio no consumiría cómic y de repente ve que hay una biografía de Concha Piquer y dice, uy, pues voy a probar, a, igual voy a probar a leer esto a ver qué tal. Y, y de repente se descubre como un, un mundo muy distinto. ¿no? Yo, si consigo eso y, y acercar sobre todo recuerdos y memorias a, a personas eh, de esa época, pues me doy por satisfecha. Bueno, pues última pregunta. Eh, estamos en Casa SEAT, que es un centro cultural vinculado con la movilidad. Y te quiero preguntar, nada, por curiosidad, y eh, porque estamos aquí, eh, ¿cómo te mueves? Eh, ¿Por, o, Madrid? por Madrid. Eh, ¿Cómo te mueves habitualmente? Pues. Eh, pues mira, yo me muevo mucho andando eh, en metro y eh, con coches eléctricos, uh -huh. porque mis padres viven un poco en Mordor, en Madrid, entonces, eh, bueno, Mordor ya es Madrid, pero viven un poquito, <laughs> un poquito, <laughs> un poquito lejos, y entonces eh, me encanta eh, alquilar coches eléctricos, esto es como una filia, entonces, eh, real, o sea, el otro día simplemente me alquilé un BMW eléctrico por ver lo que era conducir un... O sea, por tener esta fantasía de conducir un BMW, que yo no voy a tener un BMW en mi vida, dije, me va a alquilar un BMW eléctrico. Y hacer esta fantasía de llevar un coche grande, ¿sabes? Y me encanta. O sea, eh, además es que me gusta ponerme en los semáforos y pisar, y como no tienes que meter ni el embrague ni nada, y van, fium parecen los cochecitos de choque, ¿sabes? Que pillan ahí como una inercia increíble, pues siempre mira así como al de al lado, como sabes, en plan ahí te quedas atrás, voy con mi coche eléctrico. Y me encanta. Entonces, voy a todos, cartugo, U city, todos. Venga aquí, publicidad gratis. Eh, y es, me encanta. Los coches eléctricos para mí el futuro. ¿Y hay algún tipo de vínculo entre cuando caminas o vas en coche eléctrico eh, y la creatividad? Estás como. hay un ritmo en el movimiento físico. ¿Qué se corresponde con un ritmo mental cuando estás metida en un proyecto? Mira, cuando camino, sí que me, caminar me sirve mucho para como aclararme las ideas. Como para. Cuando estoy un poco atufada, digo, bueno, voy a darme un paseíto a ver si, a ver si se me ocurre alguna idea o algo, y, y me aclara mucho la mente. Cuando conduzco, tengo el encefalograma plano, o sea, es como me encanta conducir, soy un señor conduciendo además, o sea, no, no llego al nivel de agresividad porque esto nunca, jamás, casa SEAT no, por favor eh... <laughs> Eh, pero es es, eh, es como una de mis mayores aficiones, podría decirte que es conducirme, o sea, como el anuncio de una marca de la competencia. <risa> <risa> lo siento, <laughs> es lo que hay, eh, pero sí, me gusta muchísimo conducir y desconecto. No, no me sirve para pensar ni para nada. Me pongo la música a todo volumen, me pongo, eh, no sé, amaral a, a todo volumen y me pongo a cantar porque además mi hermana todo esto aunque eran días de verano no por ejemplo el qué te pones a cantar que aunque eran días de verano sí sí bueno o Shakira no sé me pongo y entonces mi hermana todo esto no sé por qué lo estoy contando pero bueno ya que estamos acabando eh, mi hermana vive en Barbastro Massachusetts, nombre, no. barbastro <laughs> huesca Y son como cinco horas en coche. Entonces, hay veces, alguna vez me ha tocado ir sola, hay veces que llevo a mis padres, pero bueno, hay veces que voy sola. Y te juro que no hay mayor placer para mí que ponerme una música a como, o sea, como las chungas, de, a todo volumen, cantar como si se me fuera el manello y conducir. O sea, yo con eso soy feliz. Muy bien. Si pudiera comprarme un coche y no tener que alquilar uno eléctrico, también sería muy feliz. <laughs> todo, todo dicho sea de paso. Eso es. eh, bueno, pues ya es el momento de, de abrir la, la conversación. Han salido un montón de temas, tanto de Copla como de Concha Piquer, como de feminismo, como de ilustración, eh, cómic, eh, coche eléctrico. Hay una variedad <laughs> amplia de, de temas que podéis eh, plantearle a... A Carla, eh, hay un micro por ahí, supongo, eh, preparado, eh, lo tiene Sara, de modo que si alguien quiere... A ver, Barcelona, venir. tratame bien, venga, hombre, animaros un poquillo. ¿Alguien se anima? Um, bueno, a ver, yo te quería preguntar algo que, que siempre me corroe mucho en la cabeza cuando voy a charlas de ilustradores sí. o de autores de cómics es cómo hiciste tú el paso porque imagino que has publicado fanzines por tu cuenta no oh, pero dale dale cómo hiciste bueno cómo conseguiste que las editoriales te hicieran caso no. buena pregunta eh, a ver, es que es muy gracioso porque además yo no soy nada de la generación del fancine. Eh, yo llegué y publiqué mi primer TVO así a cascoporro, pero porque tuve la suerte de empezar. A, yo empecé haciendo reseñas para, para cómics, empecé escribiendo cómics y sobre cómics y en, en una revista eh, en los 2000 eh, y, y no empecé haciendo fancines ni nada. Eh, yo creo que se resume en una palabra y es que seas pesada, o sea, sé pesa, o sea yo siempre lo digo que hay que ser muy, muy pesado, muy insistente y sobre todo tener una resistencia muy grande al no, o sea, no frustrarte cuando, cuando te digan que no, sino seguir in, intentándolo y sobre todo también conocer un poco el panorama editorial lo suficiente como para saber a quién dirigir eh, tu obra. Y luego si tienes la oportunidad de que algún profesional te lo supervise o te, te dé alguna opinión o, o te diga oye, esto funciona, esto no, pues yo creo que también eso eso te, te puede ayudar. O por lo menos son las cosas que a mí me han ayudado. ¿no? Eh, el fanzine es un camino, pero no es el único. O sea, creo que hay muchas maneras de entrar eh, dentro de, del, del mundo editorial. ¿no? Y, y sobre todo que que no, 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 te, no te rindas nunca, que suena esto como un poco a frase de los 90, pero en plan de película, de no te rindas nunca, eh, pero, eh, pero es un poco así, o sea, sé persistente y, y trabaja. Y ya está. Quizá ahora, quizá no sé, ¿eh? Eh, no lo he pensado, pero el rol que tenían los fanzines ¿no? y la autopublicación en los 90. Ahora quizá la tienen la, las becas y los premios a proyecto, ¿no? Hay muchas ideas sí. españolas de niveles, ¿no? Desde Aristas Martínez en Badajoz Total. hasta Salamandra Graphic que tienen becas que, o premios. Sí. Que en verdad tú presentas unas páginas, ¿no? 10, 20, 30 páginas de un proyecto y, un, y una sinopsis. Y si lo ganas, pues, pues puedes desarrollarlo, ¿no? O sea, hay como otras estrategias y otras formas distintas de también acceder a... A una posibilidad sí, de yo creo que los premios y las becas también son una, una buena manera. Pero yo creo que también ahí hay un, hay un papel fundamental eh, eh, entre generaciones. ¿no? O sea, yo creo que eh, muchas veces las, las, eh, eh, las generaciones un poco más, más viejas tienen la obligación moral, o los autores tienen la obligación moral de estar en contacto con los autores más jóvenes y de alguna manera... Eh, guiarles, ¿no? Yo creo que tiene que haber una, retroalimenta, una retroalimentación, ¿no? En el sentido de proteger y, y de promover el trabajo de nuevos autores y quizás los nuevos autores cuando llegan a ser con, más consagrados proteger el legado de las personas que se van retirando, ¿no? Yo creo que puedes, esta cosa que es como tan bonita debería de ser la tónica general. La realidad es que eh, el, el trabajo de de conocimiento de autores anteriores siempre es, es costoso porque nos centramos mucho en el momento. ¿no? Sí, me gusta mucho la metáfora del pase del testigo, ¿no? que es muy importante sí. mantener como una carrera en que vamos pasando el testigo y por eso he invitado a Carla porque es una generación más joven que yo para <laughs> generar el, el <laughs> intergeneracional. <laughs> más preguntas, más cuestiones. ¿Hay, hay otro... Hombre, bien, se está animando, esto me gusta. La próxima vez me traigo algo de detalle. Espérate, van por medio. Hay dos, hay dos. Sí. sí, sí, las dos. Gracias. Quería preguntar, eh, yo en mi generación con Chapique no la no lo conocí yo de joven. Lo conocí cuando ya era mayor y entonces aquí al menos en Barcelona o en Cataluña no era como no era unos mitos nuestros en aquella época y yo lo conocí ya de muy mayor cuando ella ya estaba en una edad bastante adelantada estaba por la zona del paralelo el molino y todo esto iba cerca cuplés y, y todo esto y creo que en eh, a sus finales años precisamente yo fui a vivir donde había vivido ella eh, su piso que ya lo llevaban los balañá y el, el piso de ella pues eh, por casualidad fui a vivir a ella y curiosamente en este piso eh, los señores que lo llevaban me, me contaron la vida de ella uh -huh. y que es lo que tú estás diciendo, ¿no? que había ido al extranjero y todo esto. Pero es curioso que aquí, en, al menos en Barcelona, no era como un mito del, de la copla ni todo esto, porque tampoco nos escuchaba mucho entonces la copla aquí. Yeah. Y, y esto es lo que nos ha, nos ha hecho... Que no tengamos mucho conocimiento de, de estas personas. Bueno, yo creo que también en, en, en el caso concreto de Cataluña, también es que el, la copla tiene un peso un poco franquista, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Cataluña, haciendo un poco de resistencia, como que no, no se resistía un poco a esto, ¿no? Y luego, sí, aparte, sí. también te diré que dentro de la copla, eh, Concha Piquer eh, era un poco la, a la que miraban un poquito mal porque era valenciana no era andaluza y la copla que ella canta es andaluza. Entonces, siempre era un poco como ay, la, la valenciana apropiándose de la, de la copla Exacto, andaluza. ¿no? Sí, sí. Y además que la copla andaluza sirvió para unificar el discurso de, de Franco. ¿no? O sea, la copla andaluza pasó a, a ser la copla española, cuando no, en no, realidad en los, había en los... copla en, en todos los lados. Había copla catalana, copla sí. de todos los lados. En los nodos muchas veces había la copla. Claro. ¿eh? Cuando hacía claro. el nodo. No sé si os acordáis algunos, pero había una copla. Casi yo cuando le dije luego a mi padre, voy a hacer un cómic sobre Concha Piqué y Copla, me dice me miró así con una cara de horror. Me dice, pero hija, eso no es muy facha. Y yo, como, y yo como, bueno, tú tranquilo, papa que yo ya me las apañaré para dar otra lectura. Sí, sí. No, no se quiten la mascarilla cuando... Sí, ¿Te aguanto yo el sí. sí. Eh, pensaba a ver si te apetecía traducirlo al inglés y llevarlo a Estados Unidos, este cómic. Joder, pues claro que me apetece. Yo todo lo que sea. Dineritos, eh, como decía Concha, Concha Piquet en una entrevista en Cantares, decía yo: Si no hay dinerito, no me divierto. Bueno, pues esto esto es exactamente igual. Yo, todo lo que sea dinerito, eh, fantástico, claro. O sea, que lo traduzcan. ¿Sabes, ¿sabes cuál es mi fantasía? Eh, que lo traduzcan al japonés, porque creo que como les mola mucho así el rollo español y tal, yo digo: Joder, me encantaría ver el Doña Concha en en japonés. Pero sí, sí, yo claro, lo que sea. Tú si sí conoces a alguien en Estados Unidos, está por ahí la de Prensa, la haya y al fondo le digo que le te, te mande un, uno y nada, lo que quieras, un porcentaje, una pata de jamón, lo que sea. Vamos. <risa> <risa> vale. ¿Alguna última pregunta? ¿Tenemos una. Allí sí. Este, como te gusta el dinerito sí. has entrado en el mundo de los NFT de, ah, de los NFT, vale joder, perdona, es que yo soy más cateta vale, eh, digo NFT digo que dice eh, NFT eh, no, ni no me interesa en absoluto o sea, <laughs> voy a ser un poco radical aquí eh, tampoco tengo una opinión muy formada pero pero sé que es una herramienta un poco de especulación y uf, no sé, no, 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 me, no, me convence. Además, es que yo, es que es una putada, porque yo, eh, perdón por el lenguaje, eh, eh, a estas alturas ya de 250 siendo burradas, pero bueno. Eh, pero yo trabajo en analógico. Entonces, como tengo 280.000 originales, que si los queréis los vendo. Eh, pues no necesito NFTs es de eso. Además es que hay mucho rollo con eso porque por lo visto hay mucha usurpación y muchos. O sea, hay gente que de repente tú le vendes el archivo, lo cogen. Bueno, ¿sabéis lo que es un NFT. Vale, perdón, estoy hablando ahí. NFT, no sé, no sé lo que no me acuerdo lo que significan las siglas. Eh, Token no fungible. Eso. Pero si tú sabes más, dilo, explícalo tú. Mm -hmm. Bueno, total, que, que es como... O sea, vendes como el archivo. Entonces lo que sucede es que mucha gente que no es creadora coge tu archivo y lo vende. O sea, es un poco absurdo. Entonces, digo, ¿para qué quiero yo esto? Digo, si yo tengo mis originales, pues los vendo y, y ya está. Eh, no, no me, no me genera ningún interés, además. Es que además me parece especulación pura, cero. A no ser que alguien me quiera comprar en FTS. <laughs> con esta conclusión de la charla, eh, aunque me interesaba más como, eh, digamos, círculo la cuestión anterior porque la idea esta de que te traduzcan al japonés me encanta y cerraría el círculo, ¿no? Porque Total. todo empezó con tu condición otaku y tu lectura de manga. Ha sido muy interesante. Eh, Carla, muchísimas gracias. También a Reservoir Books y a Casa Seat y a todos vosotros por estar aquí. Eh, la librería On The Road que casi siempre nos acompaña, eh, vende libros y eh, Carla hace unas dedicatorias bellísimas, eh, ilustradas, de modo que si queréis que eh, os dedique el libro, lo podréis hacer ahora. Muchas gracias y un aplauso para ella. Gracias.